Buenos días, buenos días, buenos días. Señora, ¿qué Dime, tal? Connie, cariño. Connie, aquí están sus líneas. Gracias. Cariño. Amorcito, amorcito, explícame, ¿para qué es esto? Para Sostinsol, el pegamento para dentadura postiza. ¿Eh? Su vestuario, señora. Lore, no hay caso. El diputado Carreño no va a venir a la entrevista. Ya, y soluciones. Cuando vengas a decirme algo que sea positivo, si te quisiera dar malas noticias, te hubiera mandado a escribir obituarios. ¿Qué te parece si la próxima edición de la revista la Por dedicamos? Escrito. Si no está escrito, no existe. Lore. ¿Qué? Mejor después. Sí, mejor. En dos minutos... No, en tres. En cinco minutos regreso y reviso todo. A las 6 le tengo que recoger su clase de canto. La Viquina. No. Amor, ¿no quieres dejar hasta las 8 mejor? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! No me mires así porque hoy he preparado el café negro, negro, negro porque presiento que hoy va a ser un día de miércoles. Deja que me desahogue. Paciencia y buen humor. Además, yo amo tu pesimismo matutino. Me llena de energía para empezar mi día. Ya, ilústrame. Ok, prepárate. En 2 horas serán las 9 de la mañana. Se abrirá el ascensor en el pasillo número 8 y pasará la señora del Prado con esos tacos. Camina rápido. Parece caballo. ¡Ay! Te juro que detesto a esa señora. Yo también la detesto. No la conozco y la odio, la maldita. No, es que es capaz de cambiar Cecilia González, el nombre que está en mi diploma, en mi pared, encima de mi silla, en mi consultorio, y poner el de ella. Porque es la señora Google. Hoy día revisé en internet que la cortisona hinchaba. Yo creo que también me voy a hinchar yo. ¡Ay! ¿Cómo me va a decir eso? ¡Ay! ¡Odio! Sostinsol, Frank. ¿A ti te parece que yo doy para hacer imagen de pegamento de dentadura? ¿En qué estabas pensando? ¿En qué estabas pensando si yo todavía estoy regia? ¿Qué te pasa? Es que no sabes lo que es este casting. No sabes lo que es. Parece clase de Tai Chi en el parque por la mañana. ¡Ay, te odio! ¡No contestes! Aló, Loli.
Sí, sí, dime. No, no, claro, las tres. Oh, caramba, cómo me voy a olvidar. Paciencia, buen humor. Listo, así quedamos. Ajá. Listo, un beso. Un beso, yo también, chao. ¿Yo también? ¿Yo también qué? Yo también. Yo también estoy harto de esta situación, pero hasta que no salga el divorcio, no podemos hacer nada, gorda. En serio. No pasa nada con ella. Hace tiempo, te lo he dicho. Solamente estoy con ella por las niñas, nada más. Mira, el divorcio no va a salir si no lo comienzas, Alejandro. ¿Ese es un reproche? No. ¿Mujer independiente que no quiere saber nada de las instituciones? Yo no te estoy reprochando nada. No. Yo no te estoy diciendo nada. ¿Por qué eres así? ¿Por qué me vas a comer el coco? Te estoy diciendo lo que quieras. Cuando se escuché, no te molesto. No. Constanza Parodi. Ay, cariño, mil disculpas por hacerles perder el tiempo. Sé perfectamente que esto no es para mí. Pero el insensato de mi representante... No, al contrario. Felicítelo de mi parte. Usted acaba de ser seleccionada. El director dice que es perfecta. ¿Ah? Felicitaciones. Hijita, si mejor probamos con ballet o charango. Okay. No comieron nada otra vez. Yo estoy desde las 5 de la mañana despierta preparando todo el desayuno. A mí la comida no me la regalan, por favor. Agustina, tómate el jugo porque si no, no te funciona el estómago. Qué asco, ma. No hablemos del tránsito lento de Agustina hasta ahora. Oye, cállate. Amor, tú también tómate el jugo porque no estás yendo al baño. Sí. Qué asco, ma. ¿Por qué tenemos que enterarnos que papá no hace caca? Me cago el charango. ¡Mora! No se dice groserías. ¿Quién te enseñó a hablar así? Uy, le dio tarea. ¡Mora! ¡Mora! ¿Por qué no has hecho la tarea? Mamá, ya no quiero más, se viene. No, come porque... ¡Ay! Tranquila, amor, son niños. Con cereal y leche están tranquilos. No tienes que preparar el mega buffet todos los... Puedes preparar lo que quieras. Mamá, juro que con tanto loco suelto yo debería estudiar psiquiatría. ¿Lo que deberías hacer para empezar el día? No. ¿Sí? No. Es el dancing matutino. No. Es tradición. Uno que empieza con el mal día, el baile. ¿Qué vas a poner? El baile. Ahí está, escucha. Tú estás loco, ¿no? Mueve, nomás mueve acá, mueve. Tienes que calentar el cuerpo. No voy a mover sí. Los hombros, no. Me rehuso. Todo tiene un límite. Te va a ir súper bien. Paciencia y buen humor. Yo también. Vamos a trabajar. Más tarde. Oye, ¿tú no vas a ir a trabajar? Media hora todavía. Oye, yo no entiendo tu consulta. Voy a apagarte la música, está horrible. En su horario, como siempre, la señora del Prado. Qué pesada que es esa señora, mi tortura. Es un karma, te juro. Imagínate que me pregunta, ¿funciona la pomada? ¿Cómo no va a funcionar la pomada? Si no, ¿para qué se la voy a recetar? Me encantaría decirle, ¿sabes? Cuando le salgan tres ojos a sus hijos o tres bocas, me avisa. Eso me gustaría contestarle. ¿Sabes una cosa, Pablo? Tú me vas a tener que inventar otra frase, porque paciencia y buen humor no me funciona. Ya me quedo corta, un mantra. Pablo, ¿te puedes despertar? No, en serio. Un poco de empatía. Yo ayer te escuché de tus pacientes, no sé cuántas... ¿Pablo? 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 Thank you.
Me estoy muriendo porque tú no estás conmigo, amor. No te imaginas lo que daría por tenerte. Señor, hace mucho frío. ¿Por qué no intenta dormir? Pancho, vamos a tener la misma conversación todas las noches. Traje café. Gracias. Mi señora le manda este quequito. Gracias. ¿Qué tal tu día? Noche, querrá decir. Mis días son de noche. Los míos también. Sí, pero usted tiene que descansar, señorito, para que vuelva al hospital. Porque si no, la señora del Prado se va a quedar con su puesto. Es la 1:00 a.m. La 1:20 para ser exactos. Y la vecina camina sigilosamente. No hay moros en la costa. Y la vecina se dispone a dar rienda suelta a sus bajos instintos y a sus deseos carnales. No seas mal pensado. Bueno, o también podría ser que ha venido un amigo a pedirle un consejo y un poquito de apoyo. O tal vez es el delivery que viene a traerle flores y claveles blancos a la medianoche. Que somos amantes porque hay el qué chistoso es la sillita. ¿Cómo va a ser el delivery? Mire, mire, mire. Ya están chapando ya. Paso, ¿qué tal chape? No, Frank, no, te lo vengo repitiendo hace meses. Yo no estoy para ese tipo de publicidad. Mira, Frank, si yo acepté lo de la crema para el reuma es porque era una crema preventiva. Me la paso horas haciendo clases de spinning, horas haciendo zumba. ¿Para qué? Para que tú vengas... Hijito, después estoy un poquito ocupada. Para que vengas a arruinarme la imagen, de ninguna manera, Frank. Yo te lo imploro de rodillas sobre piedritas puntiagudas. Estás destruyendo mi imagen, Frank. Por el amor de Dios, si hay algo de lo que no se regresa es de la vejez. Haz bien tu trabajo. Ay, mamá, ¿podemos hablar? Es urgente, mi amor, porque en 30 minutos empieza mi yoga facial. No. Bueno, sí. Te la voy a hacer corta porque ya está. Camila y yo... Ya sé, mi amor, no tienes que decir terminaron. No te preocupes, mi amor, esa chica no era para ti. Te voy a explicar. Vas a estar súper deprimido un tiempo y créeme que va a pasar, mi amor. Lo que tienes que hacer es pegarte una súper borrachera con tus amigos. Pero eso sí, Fabricio, no vuelvas a cambiar tu trago barato por mi trago fino porque me doy cuenta, me da una resaca espantosa. Mamá, Camila tiene un atraso. ¿Desde qué hora la estás esperando? No. ¿Mucho? Que voy a ser papá. No, mi amor, no, eso no, 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 eso no puede ser, porque eso significa... Que me tengo que hacer cargo, sí. Que te tienes que hacer cargo y que yo sería... Y eso no puede ser, yo no puedo... Porque ni siquiera me sale la palabra, mira. Ya, mamá, no exageres. Mi papá estuvo feliz con la noticia. ¿Cómo? ¿No le va a encantar la noticia? Si tu papá es un hippie, Leonardo siempre ha sido un hippie. Ya, mamá, te quiero pedir un favor.
¿Tú crees que me puedas organizar el baby shower? Ay, está bien, amor. Cuando llegue el momento, yo te organizo el baby shower. Pero, por favor, dame un tiempo porque... Camila tiene 8 meses, mamá. ¡Ocho! ¡Pídeme de frente que la recoja del nido! ¿Pero en qué estabas pensando, por el amor de Dios? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? No sabía que te ibas a poner así. ¿Así cómo? ¿Así cómo? ¡La cigüeña! Jefe, debe estar feliz. Después de 2 mujeres, seguro le espera con ansias. Ay, qué alegría tener una buena noticia en medio de toda la desgracia que nos mandan a publicar. Por cierto, nos debes unos 30 soles. Sí, lo que pasa es que hemos hecho una chanchita para comprarle regalo al futuro papá. Bueno, aquel es papá, pero que va a ser papá del nuevo varoncito. ¡Bien! ¡Bueno! Muchas gracias, ¿ah? ¿Alguien tiene sencillo para darle? Porque solamente 30. ¿No? ¿Tienes sencillo? ¿Tú tienes sencillo? ¡Ay, pero no importa! ¡Lo quiero cuando se lo Chicos, compórtese, por favor, vamos. Tú me empujaste. Tú te caíste solo. Tú me empujaste. Tú te caíste solo. Tú me empujaste. Buen humor, paciencia y buen humor. Ay, señorito. Ay, señorita. Por favor, la doctora Cecilia González. ¿Su nombre? Cecilia González. El suyo. Daniela Mendoza. Señora Daniela, la clínica envió un mail a todos los pacientes diciendo que la doctora no puede venir. Tenía una situación. ¡Ay, Jesús María José, Virgen Inmaculada! ¿Qué situación? ¿Cómo no sabe? No, lo que pasa es que ya no es mi doctora, soy su amiga. ¿Es su amiga y no sabe? Lo que pasa es que mi pediatra está de vacaciones. ¿Pero qué le pasó a la tía Cecilia? Sí, estoy preguntando, mi amor. Mi pediatra está de vacaciones. ¿Pero qué le pasó a la tía Cecilia? Sí, justamente estoy preguntando, corazón. Mi pediatra está de vacaciones. ¿Pero qué le pasó a la tía Cecilia? ¡Estoy averiguando, chicos! ¿Qué pasó con mi tía Cecilia? Digo, mi pediatra está de vacaciones. Y quería saber qué cosa pasó con... Hasta un neonato tiene más vínculos. Es su amiga, qué vergüenza. Por supuesto que somos amigas, señorita. Desde chiquititas. ¿Así desde cuándo? ¿Desde Pacamayo? ¿Y qué tal Pacamayo? ¡Ay, es lindo! ¡No, una playa! Como para irse con los mejores amigos. Claro. Por supuesto que soy su amiga, señorita. Soy una gran amiga. Soy incondicional. ¿Qué pasó con Cecilia? Ceci, ¿cómo estás? Perfecta. Ceci, ¿desde cuándo estás así? ¿Cuál es tu pregunta? Si me alimento, sí, sí me alimento. Si me aíslo, no. Salgo a caminar todas las noches. Respiro, converso con Pancho. ¿Nos cambió el nombre, el seguro, ni no, el banco? No, nada, no. Bueno, si quieres te puedo ayudar. ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? ¿Cómo que a qué he venido? Sí, ¿a qué has venido? Estoy preocupada por ti. Estoy con el corazón destrozado por Pablo. Pero estoy preocupada por ti. A ver, no le dices nada a nadie. No haces velorio, no haces entierro. Si vengo y te encuentro así, ¿cómo no me voy a preocupar? ¿Qué te molesta? ¿Que no hago velorio, que no hago entierro? ¿Qué te molesta? Hago lo que me da la gana y lidio con mi dolor como me da la gana. Y sí duermo, duermo de día porque duele menos. Y no duermo de noche porque me aterra dormir de noche. Porque no puedo dormir de noche, porque no quiero dormir de noche, porque no quiero dormir sola. ¿Eso quieres escuchar? Escúchame. Nos habías podido llamar. Podríamos haber compartido el dolor. Pablo era nuestro amigo también. Ceci, ya, ok, escúchame. Salgamos. Es lo que necesitas. Llamo a las chicas. ¿A qué chicas? Si las vemos una vez a las 500. ¿Y qué tiene? Somos amigas de toda la vida. Hagamos un viaje juntas. Mira, volvamos a Pacasmayo, como cuando éramos chicas. Te va a ayudar. No me sigas. Te va a hacer bien. No me sigas. Sí, te va a hacer bien.
Aventuras en mi vida, yo ya no quiero más, no quiero ni una sola aventura. No es una aventura, es una escapada. Hagamos este viaje, es importante para ella. Lo pasábamos tan bien en Pacasmayo. Ay, Pacasmayo. Los viejos. No quiero saber nada de viejos. No podemos quedar en la casa de mi abuelo si quieren. Vámonos, por favor. Vamos, por favor, vámonos. Además, ¿hace cuánto tiempo que no estamos juntos? Ay, bueno, mira, si tú la convences, nos avisas y nos vamos. No se preocupe, yo la convenzo. ¿Y si no abre? ¿Hay plan B o no hay plan B? Ay, ya empezó la cuadriculada y metódica. Ay, habló libre albedrío. Ya, chica, por ¿qué favor. Plan B vamos a tener, Lorena? Estamos paradas aquí hace un minuto. Estoy preguntando. No nos vamos a quedar paradas acá todo el día, ¿no? No me estás remedando, Connie. Ya estoy preguntando si no tengo cosas que hacer. ¡Ya cállense! Se me portan bien y sonríen. No podemos sonreír tanto tampoco. Se le acaba de morir el marido. Bueno, cuando la cara de poto tiene razón, tiene razón. Sí, es verdad. Bueno, comisuras nomás, comisuras. ¿Qué? Ven. ¡Ay! ¡Ay, Ceci! ¡Cecilita! Oh. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no, estoy destrozada! ¡No sabes cómo he llorado! ¡Ay, ya. Ay, mi Pablito! Ya, ¡ay, no, estoy devastada! ¡Ay, no, sabes! ¡Ay, no! Ya. Gracias, Connie. Gracias. Ceci, estamos aquí. Sí, las veo. No sé cómo me convencieron. Ay, chicas, va a ser un viaje lindo, lindo. Vamos en el carro de Pablo. No pensará llevar la urna, ¿no? ¡Ceci! Pensábamos ir a mi carro. ¿Qué dices? Ay, mejor no contradecirla porque ya sabes cómo se pone, ¿no? Te estoy escuchando, Connie. Te estoy escuchando. Claro que me estás escuchando. Se lo estoy diciendo en voz alta para que me escuches. Tranquilízate, ¿quieres? Tranquila. A ver. A mí me encanta la idea de ir en el auto de Pablo. Ay, como cuando íbamos con el viejo Jeep, ¿se acuerdan? Ay, no digas la palabra viejo porque estoy súper, súper sensible con el tema. Ay. Hablando de eso, no les he contado. Me he hecho un upgrade en la cara. ¿Upgrade? ¿De qué upgrade? ¿No ves que tiene la cara más rellena que Pablo en Navidad? Es correcto. Por eso a veces me pasmo, me quedo como... No se lo tomen personal si me ven seria, ¿ya? Ah, ya. El talento que Dios te dio a ti para hablar huevadas es único, la verdad. Y el carisma de Pitbull con rabia que te dio a ti también, la verdad. Bájale un cambio, mamita. Bájale dos, mamita. Y no me imites. A ver. ¿Qué les parece? No se habla del cuerpo ajeno, ¿sí? Y vamos subiendo porque se nos hace tarde. Dos noches, Constanza, ¿no te parece demasiado equipaje? Soy un personaje público, Cecilia. La gente se fija en lo que me pongo. Yo manejo las llaves. Está bien. Bonita, ¿puedes apurarte? Porque se nos va a arrepentir Ceci. Chicas, ¿puedo mover algunas cositas que no importen porque no entran mis cosas? Lo que quieras, pero vamos. No. Chicas, ¿te acuerdas la frase que decíamos antes de partir? A Pacasmayo, de enero a mayo. ¡Qué mala frase! Me ha quedado la mía, no la de Daniel. Ay, no, la tuya no tenía ninguna gracia. La mía era mucho mejor. ¿Derecho por el estrecho te parece una frase para un viaje de amigas, Constanza María?
¿Podemos parar y comprar algo de comer o tomar lo que sea? Porque el viaje va a ser largo. No puedo creer que no seas espontánea ni para respirar, Lorena. O sea, te juro que ni Vicky la robot. Ay, que se demora en la vida, Constanza. Hubiéramos bajado nosotros y hubiéramos terminado. Ay, no puedes ser tan estresada. Te juro que yo siento tu energía y me hace daño a la piel. Te voy a distraer, ¿ya? ¿Cómo está tu familia, mi reina? ¿Tu mami? ¿Tu papi? ¿Cómo está tu hermano? Ahora sí ya me estresaste. Hay que ser cara dura, Constanza. ¿Me quieres preguntar por mi hermano? Pregúntame por mi hermano, pues. Conversación natural, Lorena, por el amor de Dios. Te juro que no puedes ser tan amargada, por eso eres estreñida. Yo no soy estreñida. ¿Y por qué tienes cara de poto? Admite que te lo chapaste. Admite que te lo chapaste. Estoy en una llamada súper importante de trabajo, ¿ya? ¿Aló, Hollywood? Está al revés el teléfono, babosa. Ay, qué emoción, no puedo creer, por fin hice este viaje. Ay, sí, yo estaría igual de emocionada si no nos hubiéramos demorado 8 horas en la tienda. Ay, ¿pero qué quieres que haga? Pues si los precios están buenísimos, tendría que aprovechar. No sé, pero has comprado como para 4 viajes, no va a entrar. No, acá está todo para este viaje. Y además aproveché para comprar leche y cereales para los 4 bebés. ¿Para quién? Para los 4 bebés. ¿Bebés? Oye, la edad de Agustina, tú ya estabas chapando con lengua, con el cabezón. ¿Qué? En la botella borracha. Y todavía me acuerdo, legendaria esa botella borracha. ¿Cuándo? ¡Lorena! ¡Lorena! Yo no chapé con el cabezón. ¡Lorena! ¿Chapó o no chapó? Uy, con lengua, ¿no es cierto? Con el cabezón, ¿verdad? Ahí pues. Uy, qué seré su vida. Pero no fue con lengua. No fue con lengua. Soltera, casada. No, es la divorciada con hijos sin hijos. Sí, me quiero, sí, no, sí, quiero morir. Vivir. Yo quiero vivir. No, se puede callar, que no escucho el aparato. Ahí te lo pongo en la oreja. No, yo quiero vivir. Quiero morir. No, quiero vivir. Cállense, por amor de Dios. Sigues derecho 2 kilómetros y en la rotonda doblas a la derecha en la segunda salida. No, por ahí no, eso es imposible. Si voy a la casa de mi abuelo todo el tiempo me conozco el camino de memoria. Pero siempre haces lo mismo. Pones el GPS, después sales donde quieres, después te pierdes. ¿Para qué usas GPS? Para discutir con alguien, si no le da abstinencia. Qué feo, Conita. Chiquis, feo, una pregunta. Me hago pipí. ¿Habrá algún bañito cerca? Acabamos de salir. Acabamos. Pero aquí estás tomando y tomando y tomando y tomando esa cosa. ¿Qué cosa es esa? Ay, esa agüita de piña con cola de caballo, buenísima para los riñones. Ah, oh, qué genial, Danielita. Se toma un diurético para un viaje en carretera. Me brillante, encantó. Brillante. ¿Dónde quieres hacer pis? Acá, en la roca, acá afuera. No sé, como baño público, si no hay nada. Ay, no hay forma. Eso hoy califica como delincuencia. Bueno, ya, ¿paro o no paro? No, sigamos, por favor, que si no, no llegamos nunca. Ay, no vamos a salir de Lima a este paso. Ya, pero justo, haz Kegel. Ya, pero por favor, no pasemos por ningún bache porque entonces me escapa la pila. No, mojas el carro de Pablo y te mato. ¿En serio? ¿Hago Kegel? Kegel. Yo te acompaño, vamos juntas. Estoy. Suelta. Ajusta. Ahí estoy. Suelta. ¡Ay, por Dios, casi se cae Pablo! ¡Ay, perdón! Es que está gritando, esta mujer me pone nerviosa. ¡Ya, Daniel, apúrate! Si no le grites, que se va a salpicar, pobrecita. ¡Es que esa voz se murió mi gato! ¡Es un maquillado que te... ¡Ah! ¡Ay, me tronché! ¡Ah, me tronché! ¡Ya párate, ¡no! Daniela! ¡No puedo! ¡La L5 es de una hernia! ¡Ayúdala, Connie! ¡Ay, está con el poto al aire! ¡Levántale el calzón a la señora, que se refría! ¿Por qué me haces esto, Daniela? Ay, Daniela, tu puto, por el amor de Dios. Llegando a Lima, te vienes al gimnasio conmigo. ¿Cómo es posible? Esto es inaceptable. ¡Ay, mis ojos! ¿Qué haces? ¡Ay, mi boca! ¡Qué fácil, qué fácil! ¡Mis ojos, mis ojos! ¡Qué fácil! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ayúdame, por favor! Sí, dame la manito. Dame la
Agárrate, agárrate. Agarra, Pablo mío. Pero, pon de tu parte, pues. Alejale. ¿Mejor? Ay, sí, chicas. Bueno, pero mejor hablemos de nosotras. Federico y yo estamos pensando en cargar otro más. ¿Qué? ¿Otro más? Sí. Pero si no puedes ni con tu alma, Daniela. ¿Cuál he tenido que subirte el calzón? Bueno, la verdad a mí me alegra saber que después de 25 años de casada sigues tirando. Muy bien. Uy, tú no llegas a 25 con tanto divorcio, Nika. Bueno, sumando, sí. Eso sí, sumando a maridos llega. Bueno, por lo menos a mi marido ustedes los conocen, no como tú, que no sé hace cuánto tiempo sales con ese hombre. Uy, el tácito. Y nunca lo presenta. Sí, el su famoso tácito. Sujeto tácito. Sí. ¿Tira bien por lo menos el sujeto tácito? Se llama Tácito porque yo una vez salí con un chico que su segundo nombre era Adverbio. Dani, 5 soles de actitud pon de tu parte. Lorena, pues, cuéntanos. ¿No será que de verdad eres gay y no nos quieres decir? No pasa nada, sé que todos somos amigues. No soy gay. Y si lo fuera, se lo contaría sin ningún problema. Lo que pasa es que a mí no me gusta estar ventilando mi vida privada y toda esa ridiculez. Y tampoco me interesa tener hijos, si esa es la siguiente pregunta. No me hablen de hijos, por el amor de Dios, ¿ya? No quiero hablar nada de mi hijo en este momento. No me pregunten por qué. No me pregunten por qué. Por favor, no me invadan mi privacidad en este momento porque no quiero hablar del tema. Okay. ¿Qué manera de insistir? La de ustedes. Está bien, se lo voy a decir. Fabricio va a ser papá. ¿Qué? Ay, sí. ¿Vas a ser abuela? ¡Abuela! ¡Ay, tres hurras por la abuela! ¡Hijirra! 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 No estoy lista, chica, no estoy lista. Yo buscando a quién levantarme y el idiota de mi hijo que me quiere hacer... ¿Qué? No, es muy fuerte, de verdad. ¿En qué momento creció mi bebé? No sé, de pronto me sentí vieja, sola. La mujer de los gatos. Ay, no. 15 años estuve casada con Pablo. ¿Y tiraban bien? 15 años. Y decidimos los dos no tener hijos porque queríamos ser solos en el mundo, los dos. Viajar, conocer, divertirnos. ¿Cuánto viajamos? Nada. Después decíamos, vamos a tener tiempo, decíamos. Me encantaría poder decir que tenemos mellizos, que tenemos nietos. Gritarlo a los cuatro vientos. Hablas inglés. Estaba pensando en eso. No. ¡Ay, ah, ya sé cuál! Dibújame una silueta. ¿Qué no cantan? Es que la otra generación, pero no viejitas. Ay, por favor. Esa ¿qué pasa, señala oye? La diferencia entre ver, una generación tal cual, y ver. Otra. Ah, pacas mayo, de enero a mayo. Vamos derecho por el estrecho. Ay, no, no funciona ni con ese ritmo, funciona. Malazo. Esto no es Pacasmayo, no es el camino a Pacasmayo, no. ¿Cómo que no es el camino a Pacasmayo? No. ¿Ah? Uy, ¿este GPS no funciona? No le pegues a mi perro, oye. Chicas, por si acaso hace rato pasamos un cartel que decía Pacasmayo. ¿Qué? ¿Y por qué no avisas, Connie? Ay, me distraje con mi cara. Además pensé que tú sabías el camino, dijiste, conozco perfectamente el camino. Pensé que estabas tomando un atajo. A ver, chicas, tranquilas, validemos las emociones de cada una y hablemos por turno. Lorenita, para que voy a buscar señal con el celular. Acá, para. A ver, ay, la espalda, ay. ¿Dónde estamos?
Nada. Ay, no, ya, avancemos, que algo vamos a conseguir más adelante. Uh-huh. Así en su buen humor, decía. Oh, y esa era la frase de Pablo. Uh-huh. Paciencia y buen humor. No importa. Cambiamos la llanta y se acabó. O si no, llamamos a la grúa. Ay, ¿verdad que no hay señal, Connie? ¿Encontraste señal? En eso estoy. Oye, acá no hay llanta de repuesto. Está ahí al lado izquierdo. No, no, no. Acá solamente está la maleta enorme de Connie. ¡Constanza! Ay, yo pregunté si podía sacar cositas y me dijeron que sí. No es mi culpa. Tú, para variar, solo piensas en ti, ¿no? Ay, no es así. No, si es así. Si es así, Connie. Cada acción trae una consecuencia. No me hables como si fuera uno de tus hijos. ¡Ah! Ya tengo señal. Ya tengo señal. Chicas, tranquilas. Todo va a estar bien, les prometo. ¿Oli? Sí, 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 he tenido una emergencia terrible con el carro, se ha bajado la llanta. Es que la que maneja, maneja pésimo, no te imaginas. Mira, estamos en el potro del mundo, no sé dónde. Somos cuatro mujeres, una viuda, una ama de casa desesperada, una insoportable y una regia. Te mueres mucho, mucho, mucho más joven. O sea, te puedes morir, es como la más chula del grupo. ¡Una abuela también hay, dile! Dijiste la palabra y sacó toda la señal, Lorena. Ya no hay nada más de comer ahí. ¡Ay! Me tronchó otra vez. Ay, chica, ya pasó más de una hora. Yo creo que la grúa no va a venir. Bueno, busquemos soluciones. Voy a tirar dedo, ¿ya? ¡Para! ¡Ay! Qué poco solidaria la gente, ¿no? Es que con esa cara de puto, ¿quién va a parar? Pues aceleran. ¿Sabes qué? Sal de ahí, ya. Yo me encargo. Escóndete, por favor, escóndete. Ver, quiero ver, quiero ver. ¿Qué fue? ¿Se les paró el carro? Sí, se reventó la llanta. ¿No tienen la de repuesto? No. Alguien creyó que no era necesario. Sí, el chofer autoritario se fue por cualquier ruta, un poquito burra. ¿Entonces qué? ¿Las llevamos? ¿Está muy lejos la estación de servicio? La más cercana está como a un kilómetro del cartel de esa vieja chimuela. ¡Enorme! Ay, ay, chicos. Déjennos ayudarlas con las cositas. Ya, súper. Gracias. Sí, claro. Sí, monstruo. Sí. Muchas gracias. A ver, esto pesa, ¿no? Yo lo llevo, yo lo llevo. Bien. Lo siento. Esto también. Perfecto. A ver, esto. Pon ahí, pon ahí. Ya. Espera, te falta más, creo. Hay que mirar acá. De carretera, paraste, babosa. ¡No! ¡Ay! ¡El diente de Agustina! ¡Ay, no! ¡El rulo de Nicolás! ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Ya cállate, Daniela. Cállate la boca. Eres la única que tiene celular. Sin batería, pero tiene celular. Exacto. Hay que agradecer que no nos robaron todo. Ay, chicas, ¿quién me ayuda con la maleta? Ay, no doy más. Y tú sí que eres fresca, ¿no? Encima nos refrías en la cara que a ti no te robaron la maleta. Egoísta. Amargada. Egoísta. Amargada. Egoísta. Amargada. Egoísta. Ay, ¿por qué no me subí al carro con los choros? Egoísta. Amargada. Egoísta. ¡Basta! ¡Basta! ¡Deja de pelear las dos! Suficiente tengo con estar caminando acá donde el diablo perdió el poncho como para estar escuchando sus chillidos. Así es que se me ponen a caminar las dos. ¡Digo, las tres! ¡Rapidito! ¡En filita! ¡Y contentas! Mambrusa fue a la guerra, chibiri, chibiri, bombo. Mambrusa fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. ¡Talala, talala! ¡No sé cuándo vendrá! ¡Será para noviembre, chibiri, chibiri, talala! ¡Será para noviembre o para Navidad! ¡Talala, talala! ¡O para Navidad! ¡Me quedé sin los dientes de mis hijos! Mi reino por una ducha bien fría. ¿Qué reino, por favor, si no tenemos ni un centavo? ¿Y ahora? Ay, acá nos van a sacar los órganos, chicas. ¿Cómo vamos a pagar esto? Con mi calzón. Con mi calzón lo vamos a pagar. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, Daniela?
Ahí está, pues. Ustedes siempre dicen, ay, Daniela, qué precavida. Daniela la responsable. Bueno, pues cuando una viaja, lleva un calzón con un bolsillo secreto. Y ahí se pone la plata. Así no te roban, ¿ves? Ahí está. Ahora búrlense, pues. Búrlense. No puedo creer. ¿Tienes la plata metida en el poto? No metida en el poto. Está cerca, pero no metida. Con el calor que hace, debe estar todo pegado. Por suerte, hay una ropa de verano, un conjunto de limones que... Ay, no sabes lo lindo. Escúchame una cosita, limones. Espero que en tu maleta tengas ropa para todas. Por supuesto. Tengo un topcito rojo que me queda acá. Divino. Como eres enana, te va a quedar como vestido. Ay, ya cánsense ya. Mao. Sí. Mao, que sale tu maleta sola. Ay, vengo sencillo. Entra tú, que tú la ¿saben en qué clase de bordel compras tu ropa? Ah, no me ve vestida así, se vuelve a morir. ¿En qué ocasiones usas esto? Amo la ropa de verano. Ah, no. Cancelamos tarjetas. Check. Llamamos al seguro para que se lleve el auto. Check. Bloqueamos celulares. Check. Restringimos las aplicaciones. Check. Perfecto. Mañana hay que ir al banco, ¿no? A pedir más tarjetas. De camino al banco porque no escribes un reportaje, técnicas infalibles para tener un viaje de mierda. Ay, chicas, a esta hora los muchachos deben estar cenando y bañándose. Ojalá se refríen bien detrás de los hijos. ¿Todo el viaje vas a hablar solamente de los hijos? O sea, ¿es el único tema que tienes? No, tranquila, no pasa nada. Mira, mañana hacemos una denuncia en una comisaría y nos regresamos a Lima. No insistimos más con esto. ¿Qué? Ay. Yo te entiendo, Dania. Yo que he sido padre y madre para mi Fabri, te entiendo perfectamente. ¡Ah, ya! Y como nosotros no tenemos hijos, no entendemos ni mierda, entonces. Mira, te recuerdo con Isita que si tú criaste sola a tu hijo fue porque te dio la gana. Y mira, ahora te sientes sola y vieja, justamente. Tráeme un fósforo, tráeme querosene, incinérame. O sea, pon mis cenizas junto con las de Pablo. Pablo, hazme sitio, por favor. No es así, no es así, Lorenita, no es así. Nadie ha dicho que las mujeres que tengan hijos sean mejores. Habla rápido, Daniela, ¿quién es? Estoy dando mi punto de vista. Pues, por ejemplo, tú amas tu carrera, te encanta lo que haces, eres una capa y eres una capa en tu trabajo también, y mira, está. Lo último que quiero ahora, justamente, es pensar en mi trabajo. No, cámbiate de trabajo, ya está. Ay, como si fuera fácil cambiarse de trabajo. ¿Tú qué vas a saber hoy? Estás encerrada criando hijos, ni tu carrera has terminado. Anda, cámbiate de trabajo, cámbiate de trabajo. No digo nada, ya no digo nada. ¡Basta! Por el amor de Dios. Mira, yo no sé cuánto tiempo llevas tú de casada, yo no sé cuánto tiempo llevas tú aguantando tu trabajo, yo no sé cuánto tiempo llevas tú aguantando a tu ex. Yo llevo 8 horas en este viaje y no la soporto más. Pero me voy a ir a alcoholizar al bar que está al costado. Ok, sobria, no la soporto. Ese barzucho de mierda que se chupa. Lo que chupa son las noches. Oye, así quieres que te hable. Me así voy. Que tengo que no te aguanto ya. Eres insoportable, la verdad, que no te soporto. Ay, vamos, que la noche, por lo menos la noche te hable. Amigas. Ay, no estoy acostumbrada a que me dejen sola, estoy sorrisa. Es increíble. Ay, estás obvio. Salud. 50 soles a que no la vuelves a meter, flaquita. ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? Su carácter competitivo no hace nada mierda. ¿A que sí? No sé si le va a pegar o se lo va a chapar. Lucas, a que no la mete de nuevo. No, ya no. 100 soles a que sí la mete. No sé si todavía me queda plata en el poto. A esta hora ya no veo la pelota. ¡Ay, ya no voy a pasar! ¡Ah! ¿Ese no es el billete de su jubilación? Oye, tú, ellos pueden hacer unos chistes sobre viejas, pero tú no sacas ni la cielo. Trae el palo, estupidito. ¡Vamos, Daniela! Hagan espacio. Déjame, boda, déjame. Cuidado con la cadera.
olvidando. Hasta las 6 de la mañana me vacilo. Hasta las 6 de la mañana me manejo. Ya, ¡Ala! 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 Si Lorena se ha robado toda la plata de aquí, es un paso al narcotráfico. Daniela. ¡Daniela! ¡Caramba, no me ladres! ¿Qué quieres? Sube tú primero, yo te voy a hacer patita de gallo, ven. ¡Sube tú, mierda, si está más flaca! Daniela, ¿por qué te pones así conmigo, Daniela? ¡Daniela! Connie, ¿ah? Las chicas me necesitan, ¿ya? Me voy a dejar a mi esposo. Agárralo, ¿ya? Yeah. No lo coquetees. No, voy a cuidarlo, Pablito. No vas a desgraciar así, oye. Pablito. I see dead people. Ay, espera, espera. ¿Qué pasa? Patito, ¿qué pasa? Esperaba, no veas, pues. Cecilia. Ay, la pata. Ay, una. Pero así no voy a poder. Acá, trepa, pues. Trepa, pues. Ya está parada. Sube, 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 sube. ¡Agárrala, agárrala, Daniela! ¡Agárrate bien! ¡Ya está, ya está! ¿Qué está pasando acá? ¿Qué? ¡Ay, señor! No, señor policía. No es lo que parece. Yo solo veo a cuatro delincuentes vestidas de meretrices intentando robar este hotel. Se está equivocando con nosotras, jefe. No. Bricancha, espósala, por favor. ¿Qué? No, señor Bricancha. Es nuestro hotel este. Muéstreme su documento. Nos han robado todo, oficial. ¿Y su denuncia? La íbamos a hacer mañana, o sea, hoy. Hoy. ¿Qué hoy? ¡Es mañana! Ya, suban, por favor, ¿ya? Yo tengo un ratito, ¿qué le pasa? Respete, respete. Ah, acá no somos ninguna meretrices. ¿Cómo que no? ¡Claro que sí podemos! ¿Por qué no? ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto pagarías tú por estos limones, ah? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Suban, por favor, ¿ya? ¿Qué sube tú, pe? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que vaya? Bájame, pe, bájame. A ver si puedo bajarme. A ver. Coricancha, bájamela, ¿ya? Ni Coricancha ni Sasaguamá me baja, ¿ya? Ni Machu Picchu. A ver, baja, pe, baja. Se me parte la cabeza. Al menos una llamada nos tienen que dejar hacer, ¿no? Yo no tengo a quién llamar. Ay, yo llego a llamar a mi marido a decirle que me arrestaron por prostitución y me pide el divorcio. Yo no puedo llamar a Fabricio, no sabe ni ponerse un condón y nos van a ir a rescatar. Ay, Lore, llama pues a tu sujeto Tácito. Encima tú con tus valores, tu moral, tus principios, no nos has dejado coimear al policía. Pero ni plata tenemos. No, Daniela tiene. ¿Te queda todavía? Me tengo una moneda de 5 soles que hace rato me está molestando, pero... Vale. ¡Ya fue! ¡Lore, llama! Lore, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Señoras, hemos corroborado la versión de los hechos y ustedes por su edad no pueden ser meretrices. Así que son libres. Y agradezcanle a su seguro. Su auto está en el hotel. O sea, ¿nos podemos ir? Sí. Su marido les pide en meses partes. Y más sentido pesa, mi señora. ¿Pueden creer que me decía
día que se iba a separar el muy pendejo. ¿Saben la cantidad de veces que yo liberé cajones esperando que se venga a vivir conmigo? ¿Es que puedo ser tan cojuda? ¡Háblame, Connie, carajo! Es que el recontra cojudo es él. Bueno, y tú un poquito cojuda, la verdad que también has sido. ¿Y ahora qué soy, ah? ¿Qué soy, a ver? La triste amante cachuda que llora mientras él festeja la llegada del hijo con la mujer. ¡Puta madre! ¿Lo cargaste? Ay, sí. Lo que pasa es que en la comisaría había un montón de celulares robados y cargadores, así que aproveché un poquito. ¿Lo prestas? ¡Ay, qué cosita! Los meyines mandaron el video de la clase. ¡Ay, venga, mire, 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 mire! Mi papá juega mucho conmigo y es el mejor arquero de todos. Pero cuando sale de casa, se convierte en el mejor doctor. Qué mal actúan los chicos, ¿no? Gracias. ¿Sí? Mi mamá es mi mejor amiga y cuando se va a trabajar, atrapa ladrones. Es tan responsable que porta permisos para armas. Ella es policía. Hola, chicas. Mire, 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 mire. Yo mire. Me llamo Mora, tengo 6 años y hoy les voy a hablar sobre mamá. Mi mamá tiene el mejor estado físico del mundo. Siempre se troncha, pero aún así limpia toda la casa. Cuando sale de la casa, se convierte en chofer. Y solo sale para llevarlos y traerlos. Y siempre porta sus temibles zapatos. Lo único que he querido toda mi vida es tener una familia grande, dedicarme a la casa, a los chicos. Y la verdad es que lo hago con todo el amor del mundo porque yo lo elegí. Me mato todo el día para que las cosas pasen. No es magia que todos llegan a tiempo, que la ropa esté en la tintorería, que la fiesta de los chicos sale linda. Las cosas son perfectas porque yo hago que sean perfectas. Claro, cualquiera pregunta, no. ¿Y qué hace Daniela? No, Daniela no trabaja, no hace nada. Entonces, me esfuerzo el doble. Preparo el desayuno, perfecto. Hago las loncheras a los niños con comida orgánica para que les caiga bien, con los huevos de gallinas felices. Llevo el regalo para la maestra. Hago la junta de las mamis. Hago los organigramas perfectos con colores para cada uno de los niños para que sepan qué cosa tiene que hacer todos los días de la semana. Y después dicen que soy una exagerada. Ay, Dani, yo creo que tienes una vida divina. De verdad. Todas pensamos que eres una madre estupenda. Si te molestamos es porque eres nuestra amiga, para eso estamos. Pero te voy a dar un consejo, cariño. Cámbiate esos zapatos, por el amor de Dios. Es que ni siquiera son los originales. Pero a ella le gustan, pues, Connie. Le va a salir pezuña, Lorena. Ay, qué pesada. Mírenme a mí. Todas, mírenme a mí. Desde los 10 años uso crema antiarrugas. Desde los 10 años. ¿Y por qué? ¿Para qué? Porque lo único que he querido toda mi vida es ser actriz. Actuar hasta el día que me muera. Quería tener roles hermosos. Hasta dejar a Leonardo fue pensando en eso. ¿Y qué me dan ahora? Soy imagen de productos octogenarios. Los guionistas creen que soy muy joven para ser y muy vieja para tener una vida. ¿Qué me queda? No me queda nada, nada. ¿Qué hace, ¿eh? Connie. Ay, no, se va a matar. Pero no sé. ¿No me he matado yo con todo lo que me ha pasado? ¿Se va a matar ella? Pero me quiere quitar el protagonismo. Con Santa María, no lo hagas. ¿Connie? No. Ay, Connie, ¿qué haces? ¿Te volviste loca? No, mi terapeuta dice que es muy bueno gritar. Sacar. ¡Hagan! Cuando no te obedecen, cuando están... Mamá, mamá, cuando te friegan, piensa en ellos. ¡Ah!
No, pues, mamita, de adentro, de las entrañas, fuerte. ¡Ah! Visualiza, concéntrate, piensa bien. Derecho a alargarnos un rato. Salud, porque estamos vivas. Hechas mierda, pero vivas. Ya, pero escucha, prometamos no pelear. Cada verano que íbamos a Pacasmayo la pasábamos lindo, lindo, pero siempre regresábamos peleadas. No peleas. ¿Promise? Pinky promise, 3 promise, 4 for my price tonight. Chica, pero eso sí, podemos pasar a comprarnos ropa porque parezco bar. Barley, ay, pero es urgente. Es que no van a creer lo que pasó. ¿Saben qué me acordé? Que en mi maleta tenía un fajito de dólares. Upsi. Estar viéndonos en el mar, tomando sol en la arena, revolcándonos. Revolcándonos. ¿Por qué nunca volvimos a este lugar, chicas? Les juro que la paz que siento aquí no la sentí hace tanto. Éramos tan libres, sin responsabilidades. ¿Se acuerdan de Pablo? Caminando por acá, por el malecón, cuando sí. Vino con Leo y con Mauro la primera vez, ¿se acuerdan? Claro que sí, sí, todas nos enamoramos de él al instante. Claro que después me enamoré perdidamente de Leonardo, ¿no? Y Mauro, que se enamoró de esta, que nunca le hizo caso. Ya, con y Mauro, Mauro se ha pesado. ¿Y se acuerdan quién se enamoró de mí? Nadie, ¿te acuerdas? ¿Cómo que nadie? Claro, ¿qué más la quieres? Dame un chico, un verano. No, 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 sí, nadie. Tú eres siempre la mejor amiga de todo el mundo. Sí, pues. ¿Saben qué? Creo que agradezco que esto le haya pasado a él y no a mí. Porque el dolor que se siente es tan grande que creo que no lo hubiera podido soportar. Igualita. ¿Viste qué bonita? ¿Ah? ¿Viste la para pintar a mi mamá, te acuerdas? Ay. Tanto tiempo. Yo pensé que ya nos habías olvidado. ¿Cómo sabías que íbamos a venir? Acá todo se sabe.
Desde que Lorenita llamó al guardián para avisar que venían, todos las estábamos esperando. ¿Cómo no iba a venir tu nana a recibirte, hija? A ver, niñas, ya. No, chicas, por favor, chicas, vean acá, por favor. Se me ponen todas muy guapas, nos vamos a la plaza, nos tomamos todo el alcohol que encontremos y que Pacasmayo entero se entere que las chicas más lindas están de vuelta. ¿Alguna cara conocida? Ay, no, de aquí veo puro puntito. Bien. ¿No este es Leo? ¿Qué? ¿No dijiste que estaba acabado y panzón? ¿Cómo? Calamar. Ah, en el mar la vida es más sabrosa. Sal de tu zona de confort y bailemos con las olas. A ver. No, no es. ¡Oh! ¡Sí es! Está bueno el no, ¿no? Caramba. Caramba. Parece que a alguno le da, le sienta muy bien, ¿no? ¡Ay, mío! ¡Ay, eso es Mauro! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Es el Mauro! ¡Es el Mauro! ¡No grites! ¡Escandalosa! ¡Avanza! Nomás que está medio metro. Vamos a ver a Mauro. Está con su novia, mire. Ah, todavía te interesa, Mauro, qué lindo. ¡Eso! Las chicas del Can están de vuelta. ¡No lo puedo creer! ¡Cómo estás! ¡Gringacha! ¿Cómo estás? Amigo. ¡Tanto tiempo! ¡Qué gusto tenerlas por acá! ¿Cómo estás? ¡Felicitaciones a la futura abuela! Falta poco ya, ¿no? Leo está chochísimo, ¿ah? ¿Eh? Hace meses que no para de hablar de eso. ¿Meses? ¿Meses? ¿Han visto que ahora Leo tiene una escuela de ser? Eso sí, me estoy enterando. Este es Leo, este es mi ex, el papá de mis hijos. ¿En qué momento? Qué poca fe le tenías. No sé lo que se ha vuelto ahora. Un gurú de la vida saludable. Dalai Lama es. Uh-huh. A las 5 de la mañana se mete al mar, se ha vuelto vegano, no sale, no toma. No, irreconocible, ¿eh? Mañana lo vamos a ver para que vean. Mañana vamos de todas maneras. ¿Y no me digas que tú también te has vuelto profesor de surf? No, yo me he vuelto un emprendedor exitoso con esta feria itinerante internacional. Por favor. ¿Esto? Ah. Ay, ¿podemos hacer unos jueguitos gratis? No. No, mentira, sí, cuando quieran, por favor. No, ya, solo uno. Uno gratis. Por los viejos tiempos. Escogen, cada uno escoge un juego y corre por la cuenta de la casa. Te ha dolido eso. Está bien, está bien. Vamos. Ya, vamos a jugar. Uno, no sean golosas. Tú te quedas acá, nosotros vamos y pones chelitas también. Gracias, amiga, yo también te quiero, ¿ah? Pone chelitas. ¿Qué? ¿Qué pasa, gringa? Estás con una mirada un poco triste. No. No, no, en serio. ¿Te parece? La chamba seguro que te tiene como loca, ¿no? Te cuento que yo soy tu hincha. Todos los días del lado de tu columna. ¿En serio? Pero es una basura. Déjalo tranquilo. Y déjalo tranquilo a Carrasco, por favor. Carreño, ¿será? Pero qué brava. Oh, ya suéltalo, Carreño, por favor. Suéltalo. Ese Carreño es un idiota. ¿Entonces? ¿Me parece o me estás interrogando? Bueno, yo también puedo ser periodista de investigación, ¿eh? Aunque contigo hay que ser de la CIA, porque eres más dura para sacarte información hoy. ¿Qué fue? ¿Todo bien? ¿En serio? Más o menos. Pero ya te cuento después. ¿Mm? Bueno, ¿y hace cuánto tiempo tienes este lugar? Ya casi un año, ¿ah? ¿Eh? Año y dos meses, por ahí. Ah, bastante. ¿Sí? Está bien bonito, ¿ah? ¿Eh? Gracias, sí. Gracias. ¿Por qué le contó a Leonardo antes que a mí? No entiendo. Si yo le limpiaba el poto hasta los 10 años. Vive conmigo. Soy una madre abnegada, cariñosa, buena. ¿Por qué? No sé, tal vez porque casi te tiras de un acantilado. ¿O porque no puede pronunciar la palabra? ¿En qué momento Leonardo se ha vuelto surfer y tiene una escuela de surf? Ay, chiques,
creo que estaba un poquito distraída. Bastante, sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Nuestra casa, nuestra casa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 No seas loca, se ha apagado el grupo electrógeno, ¿no? Ay, no, es Pablo, que nos ha visto juntos y quiere venir a despedirse. Ay, Danielita, ¿qué cosas dice? Ay, por el taparrabo de Cristo, ya. Escuchen, justo Cecilia se acerca. De pronto apagó, ¿cómo explican eso? Ay, no, no quiero que me lleve la pelona. Ay, soy muy joven para morir. ¡Ah! ¡Caramba! ¡Eso no se hace! ¡Se me escapó la pinche! ¿Todo bien? Sí, sí, ya ahorita viene la luz. Ahora, si tienen miedo, las acompaño a su casa. No, hemos venido en la camioneta de Pablo. ¿En la cafetera? No, 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 un carro nuevo. Imagínate, no hubiéramos llegado nunca con la carcocha que tenía antes. Uy, qué carcocha. Más respeto a la cafetera. En ese carro se han trepado las chicas más lindas de Pacasmayo. ¿Qué cosa? Hasta que llegó la Ceci. Oh, ¿a qué te refieres, Mauro? No, no, no. Digo que Ceci enamoró a Pablito y luego tuvimos que jubilar a la cafetera. Ah, ahora sí. Chicos, de verdad me encantan sus historias, pero podemos irnos porque ya me escaldé ya. ¿En serio, Daniela? ¿En serio? Sí, salió, pues. Ay, qué momento. ¿Por qué le pasan esas cosas? Y se les aflojó. Ya, pues, chicas, a despertarse. Hay que aprovechar el día temprano. El que madruga, Dios lo ayuda. Ay, Daniela, qué pesada, qué temprano. Pero el cuerpo de Gianni Versace. ¡Dal! ¿Qué te pasa? Ese pelo. Parece que te hubieras cruzado con un pude. Sí, tú con una margarita de luto. ¿Yo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Una cucaracha? Ay, no. Qué lindo has hecho todo para mí. No, es para todas. Sí, claro. Yo les digo eso también, ¿ya? Yo te apoyo con eso. Ay, ¿qué pasó? No, 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 no. Todas juntas en la mesa como Dios manda. Anda, abre la puerta, ¿ah? ¿Eh? El borbolero. ¿Eh? He pedido volverse a bobolero. Qué rara eres. Ya, ándale la puerta. Vamos, vamos, vamos. Hola, hola, guarguerero. ¿Connie Parodi? Pasa, pasa. Ay, ¿de qué novela me has reconocido, guarguerero? No, no soy guarguerero. Te reconocí de la crema para el reuma que le compro a mi mamá. Siéntete joven, aunque no lo seas. Lore me dijo que son amigas. ¿Quién eres tú? Alejandro. ¿Alejandro? Alejandro, Alejandro, Alejo, Alejo. No me suenas para nada. ¿Eres aquí de Pacasmayo? Soy su socio. Somos amigos del trabajo. Tácito. ¿El guarguero? Tácito. 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 ¿Le pueden avisar, por favor, que llegué? No. No. Es que no sabes. Es que anoche, anoche nos pusimos regias, bueno, yo un poco más, ¿no? Un poco más regias. Nos hemos ido al pueblo, una fiesta. ¿Tú sabes cómo es este dicho, pues, no? El de pueblo chico, cuando el infierno es grande, el infiernillo se te para, ¿no? Entonces, y la Lore, pues, es una foraja, tremenda, ¿no? Como se suelta el hueso cuando está con los... ¿eh? Y le anda forata anoche. ¡Oh! Se fue con un pata, pero estaba buenazo el pata. Sí, ¿cómo nos peleamos por él? Pero bueno, la Lore ganó, se lo llevó, increíble. Yo pensé que, obviamente, siempre yo gano con los chicos, pero esta vez la dejé, pobrecita, ¿no? Entonces, se lo ha llevado y parece que era... ¡Oh! Y no sabemos, no ha venido. No ha venido. ¿No venía a dormir? No. Y no sabemos cuándo. Y esto puede durar días, ¿ah? Sí, es así, ¿no?
Sí, linda. Sí, no va. Chao. Entonces, ¿para qué vas a estar acá, no? Si no, nada que ver, ¿no? Chao, así es lo que nos conocemos. Chaito, gracias por venir. Ajá, gracias, linda. Muy bien. Gracias. ¡Qué tácito! ¿Es implícito que le debemos decir o es tácito que no? ¡Ay, no te entiendo! Recién estoy en sujeto y predicado con los niños. ¿Por qué hablas así? Estoy sumamente mortificada. ¡Ay, por qué estás posando! ¡No sé! Bueno, ¿le decimos o no le decimos? Ya, chica, deja lo que están haciendo y síganme. Deja eso, Daniela. Es una técnica propia de estiramiento y yoga facial. ¡Qué estafadora eres, Conia! ¡Ay, Mauro! Las veo en la playa. Díganle a Lore. ¡Cállese! Quiere sexo, quiere tu tesorito, quiere tu flor. ¿Qué te pasa, Daniela? No. Estoy chateando con Federico y dice que todo está perfecto en la casa. No sé si deprimirme o alegrarme. ¿Y por qué te vas a sentir mal? ¿Qué más quieres? Si tú haces todo por todo el mundo, por tu marido, por tus hijos, por las amigas. ¿Cuándo es la última vez que has hecho algo por tía? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Oye, alégrate. Federico no es tan inútil como parecía, ¿viste? Yo no le daba ni 2 meses a ese romance y mira. Bueno, es que yo nunca le he atinado al amor, ¿no? Es verdad. Bueno, es romántico, es detallista. Es divertido. Hace una invitación de que yo... Esos cachitos así, y ya sabes, no suena el sonido. ¿Dijiste divertido? Sí. La verdad que no sería el adjetivo para describir a Federico, la verdad. Bueno, pero así es el amor, ¿no? Uno ve en el otro cosas que el resto no ve. Lo que pasa entre dos, pasa entre dos. Connie, ¿tú nunca pensaste que Leo era el amor de tu vida? ¿Qué pregunta es esa? Bueno, claro que lo amé, pero amar, o sea, no me parece que eso sea como la pregunta, ¿no? La que es, reina, uno hace lo que quiere, lo que puede, cuando puede. Cuando uno puede, puede. Cuando quiere, cuando puede, si quieres, bueno, se juntan las cosas y a veces es un poquito complicado, ¿no? Querer es poder. O cuando se puede, cuando se quiere, si se puede, se quiere, pues a veces, ¿no? Y yo creo que ahora podemos y queremos ir a la playa. Vamos a la playa, chiques, vamos. Vamos a la playa, vamos a la playa. Vamos, pues, ¿qué queda? ¿Qué querías decir, amiga? No te entendí nada. Ay, yo tampoco. ¿Me puedes explicar, por favor? La pobre levantada, la pobre chica. Venga, cállate. Oye, la verdad que bien lindo el lugar. Ay, chicas, pero por favor, quedémonos un ratito nomás, porque la ola me ha revolcado y me duele todo. Tengo arena hasta en la tráquea, por Dios santo. Exagerada eres tú siempre, ¿no? Ay, qué lindo los niños. ¿Esas son las mamás? Pasa. ¿Qué dedicación? Pues, ahora entiendo. A ver, los niñitos que tienen clase con Leonardo vayan yéndose a hacer su... a la playa. Vayan. Y las mamás, qué lindas son ustedes, chicas, tienen que esperar a sus hijos allá. Me ha dicho Leonardo que si están muy cerca les quitan seguridad a los niños. Ya, vaya, circulando, rápido. Eso. Buenas. Para hoy. Te teletransportaste. Chicas, me apuré. Sí. Connie, ¿por qué tienes que venir así a la playa? Mira esos zapatos. Ya te he dicho que soy un personaje público. Esto puede salir en una revista. Esto también puede salir en una revista. Mira, así voy a salir. Bueno, si tú quieres. Se regia, amiga. Gracias. La verdad. Sí. ¿Han visto a Leonardo? No sé, venga, acá. Mira, vamos para allá. Bienvenidas, chicas. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué les parece el lugar? Lindo. Súper lindo. Chévere, ¿no? ¿Vamos?
Yo me voy a retirar. Nos vemos más tardecito. Me ha encantado tu sitio, Leo. Aprovecha. Disfrute. ¿Se va a tirar? Retirar, se va. Ah. O sea, tirar varias veces. O sea, retirar, tirar, tirar. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Vamos, vamos. Les voy a enseñar cómo funciona una clase. No, lindo. Lindo que nos hayas incluido también, ¿no? Ajá. Acá hay lugar para todos. Se sacó la micha. Se rebaló y pide. Y se cagó una bembaza así. Qué divertido era Pablo, ¿no? Sí, era genial. Oye, espera. Pregunta con toque. ¿Qué? Lorena, espérate, aguanta. Es hora de respirar. ¿Qué? ¿Qué pasa, gringa? ¿Todo bien? Ya. Lo que pasa es que ese reloj me avisa cuando tengo que respirar. Oye, avanza, no te burles. ¿En serio? ¿En serio? Oye, estás loca, tú sabes mal en peor. No, me dices cuándo me tengo que centrar, cuándo tengo que parar. ¿Cómo te avisa que ahora está listo el chicharrón? Por ejemplo, digo, ¿no? ¿El chicharrón está listo o no? Listísimo, está, ya está. Más bien hay que dejar de hervirlo porque ya se va a sobrecocinar. Tú siempre me has hecho reír, Mauri. Es que te conozco, pues, gringa. No, mira, yo te miro a los ojos y ya sé si estás triste, si estás contenta, si necesitas algo, si quieres un dulcecito. Tengo años estudiando, te diría. Sí, pues. Tú siempre has sido mi amigo fiel. ¿Amigo fiel? Ah, ya. O sea, categoría Free Likes. ¿Ah? Que sea tu perrito faldero también. Oye, está picando, me parece. Buena la peluca, ¿eh? Pone. ¿Sí o no? Sí. Dime una cosa, Leonardo. ¿Qué cosa? ¿Esta pasión repentina y este talento por la enseñanza es por los niños o es por el concurso de Hawaiian Tropic que hacen las madres de los niños cuando los acompañan? Ay, ¿eh? Me parece que alguien está celosa. No está celosa, ay, por Dios. A que ver. ¿Escuchas? Una cosa es que sea imagen de pomada para el reuma y otra muy distinta es que esté sorda. ¿Qué escuchas? Bueno, el sonido del mar. ¿Qué más voy a escuchar? El sonido de la paz. Ay, creo que es un poquito temprano para fumar tronchos. Lo que tú necesitas, ¿sabes qué? ¿Qué? Un poco de pasión y experiencia. Leonardo, ¿qué me estás ofreciendo? En la enseñanza. Ah. Vamos al mar. Ay, no, tú estás loco. Constanza, vamos. No, tengo pestaña postiza, tengo peluca, ¿no? Ya, está bien, entonces, ¿qué quieres? O sea... Quiero caminar, acompáñame a la casa. Abrázame, sí, porque tengo frío. Abrázame, pero no tanto. O sea, abrázame un poco como para abrigarme, pero no para confundirme. Ya. Así nomás. No te confundas. Ahí nomás. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Menos frío? No. Mirando para allá, tú para allá y yo para allá. ¿Qué es, un huevito esto? No, es un ojito, me lo hizo Agustina. Ah, linda. ¿Qué va? Pasar tiempo de joyas. ¿Novedades? Leo todavía me pone. ¡Ay, tiene tatuajes! Ah, no, tienen que seguirlo en Instagram. Muy bien, te felicito, ya era hora, ya. ¿Novedades? Leo todavía la pone. Y tiene tatuajes, y hay que seguirlo en Instagram. Buena. ¿Mauro? ¿Te pone o no te pone? Voy a bañarme, ¿ya? Regreso. Oye, no seas mezquina con tus amigas. La vida está en los detalles. Ese es el mismo short que tenía cuando usaba... Qué flaca, ¿no? Ajá. Qué era desgraciada. Debe tener pezuñas. No, se le van a caer los dientes rápido. Voy a usar tu pegamento. Algo tiene que pasar. El que tú usas acá. ¿Qué te pasa? Pero, no. ¿Y si es Tácito que ha regresado? ¿Tácito? No te hemos contado. No, vino en la mañana y lo largamos. ¿Ese Tácito? Sí, y Lorena no sabe nada, no le digas. ¿Pero por qué lo hicieron ustedes? Eso lo tiene que hacer Lorena. ¿Es que quería que le invitáramos un guarguero, que lo hiciéramos pasar? No. Pero esa no es decisión de ustedes, esa es decisión de Lorena. Bueno, cagamos, ya la cagamos, ya la cagamos. Bueno, ¿quién le abre? Tú, pues. ¿Y yo por qué? ¿Tú has preguntado? Pero es como el pedo. Sí. ¿Cómo que el pedo? ¿Y pregunta, se lo tiró? Sí, ya, vaya, ya, vaya. Está esperando. Está esperando. ¿Por qué me imitas? ¿Qué me imitas? ¡Ah! Hola. ¿Eh? ¿Lorena? Hola. ¿Tú viniste en la mañana? Sí, ¿no? Yo. ¿Lorena? Sí. ¿No, yo? Lorena no está. ¿Pasa? No está. ¿No, segura? Sí, Lorena. No digo. No, no te creo. No. Lorena. El agua está helada. Yo no me voy a bañar con agua fría ni muerta.
Hola. ¿Qué es acá tú? Te vine a buscar en la mañana, pero parece que no te avisaron. ¿Cómo? Vamos afuera. Vale. ¿Para qué has venido? ¿Por qué te extraño? Ay, por favor, Alejandro, ¿otra vez? Lore, estoy preocupado por ti. Te llamo por teléfono, no me contestas, me apagas el celular. O sea, ¿cómo crees que me siento yo? Oye, ¿tú no te has puesto a pensar que de repente yo no quiero saber nada de ti? Me he enterado por el periódico del pueblo que has sido arrestada por prostitución. Ay, tus amigas me han dicho que te vas de juerga, que te vas con hombres, que te vas a chupar, que no vienes a dormir. Es más, la loca peluca me dijo que eres una foraja. ¿Una qué? Una foraja. ¿Ese eres tú? Tú sí que eres conchudo, ¿no? ¿Ah? ¿Qué cosa te crees? El superhéroe que viene a rescatarme. Eres tan egocéntrico que debes estar pensando que yo te necesito, ¿no? Lore, eso estás pensando, Lore, ¿no? Lore, yo te necesito. Te quiero. Te amo. Estamos bien así. Ay, bravo, amiga. Excelente, te felicito. Qué bueno que mandaste al cacho a la porquería esa. Tengo un champancito helándose para celebrar. ¿Se puede saber por qué no me dijeron que Alejandro estaba acá? Queríamos evitarte el disgusto, cariño. ¿Y quién se creen ustedes para decidir por mí? Lorenita, solamente queríamos ayudar. No queríamos de mucha gente. Yo no tuve nada que ver, es más, les dije que no estaba de acuerdo. Totalmente cegadas, por Dios. Francamente, capaz que te ibas con él y bueno, él tiene una familia, ¿no? Tú te desubicaste mal, mamita. ¿Pero cómo vas a decir una cosa así? ¿Pero qué le pasa a ustedes dos? ¿Ustedes creen que están por encima de todo el mundo y se meten donde no las llaman? Eso se llama amistad, ¿ok? Amistad, por favor, oye. ¿Por qué no te fijas en tu vida, que vives en una burbuja creyendo que tienes 20 años y hasta nieto vas a tener? Bueno, nosotras solamente queríamos ayudar. Tú me tienes harta con eso de ayudar. ¿Te crees la buena samaritana ayudando a todo el mundo? Siempre ha sido tu excusa para no ver tus problemas, que no son pocos, mamita. ¡Ay, Jesús María José! ¿Qué pasa acá? Porque lo único que he sido yo ha sido ser una amiga incondicional. No, incondicional es una cosa, ser metiche es otra cosa, y a la edad que tiene ya debería saber la diferencia. Ya, Daniela, ¿sabes qué? Déjalas. No, así son ellas, son unas pésimas amigas. ¿Pésimas amigas estás diciendo tú? Sí. ¿Ah, que tuviste una relación clandestina con mi hermano y fuiste incapaz de decirme? ¡Mato del aburrimiento! ¡Qué aburrido tu cuento! ¿Hasta cuándo con esa misma historia? ¿Cuántas veces te tengo que decir que si no te lo conté fue porque no fue importante hasta cuándo? Mira, a mí no me importa si fue importante para ti o no, pero para mí sí fue importante. Está bien. Perdón por no haberte contado lo que pasó cuando tenía 12 años. 18 tenía. ¿Te puedes callar? 18 tenía. ¡Qué conchuda que eres, Lorena, por el amor de Dios! ¿De qué relación clandestina me estás hablando, ah? La señorita Moral. ¿De qué relación clandestina me hablas? ¿Por qué estamos discutiendo ahora? ¿Por qué, ah? Porque el padre de familia ajena tocó la puerta, ¿o no? Y sí somos amigas. Sí somos amigas, ¿ok? Porque si no, no hubiéramos ido a rescatarte. No somos amigas, por favor, no lo pueden ver. Éramos amigas, pero ya crecimos y crecimos distinto. Si no nos soportamos, tú eres una egocéntrica, tú eres una pacata y tú es como, no sé, como ser amiga de las paredes porque no te conectas con nada. 6 meses se demoraron, 6 meses en darse cuenta que Pablo estaba muerto para venir a buscarme. No somos amigas. Entonces, ¿qué hacemos acá en este viaje? No sé. ¿Por qué aceptaste venir a un viaje con desconocidas entonces? No sé. Son tóxicas y malas. Tú no sabes todo lo que he dado. Me he entregado todo. Nunca en mi vida había entregado tanto. Me he esforzado un montón. Acá la víctima somos todas.
por estar en este viaje aguantándote, aguantando tus desplantes porque no se te puede decir nada. ¡Y pobrecita la viudita! ¡Pobrecita la viudita! Ay, ¡qué fuerte lo que acabo de decir! Este viaje no lo han hecho por mí. Este viaje lo han hecho por ustedes. Para escapar, para evadir y para negar lo que les está pasando. ¿Sabes qué? Tienes razón. Voy a escapar. Y yo voy a evadir. Y yo no voy a negar que este viaje es una porquería. ¿Conoces? Sí. ¿Quién cumple años hoy a las 12? ¡Ay, encima eso! ¡No! Tú eres un sol, una estrella. Nunca dejarás de serlo. ¿Cómo estás? ¿Ya comiste? Papá, ¿qué nos dijiste que le dijéramos a mamá si nos preguntaban qué comimos? ¿Cómo que? Hola, mamá, ¿sabes dónde está mi nuevo mando de Play? En el tercer cajón de la cómoda. Gracias. Oye, escúchame, ¿cómo es que no han comido? Mami, escúchame, ¿me das permiso para quedarme a dormir en la casa de Ale? Agustina, mañana tienes clases de tenis en la mañana. Bueno, pregúntale a tu papá. Ya. Papá, llévame a la casa de Ale. Es que mi mamá ya me dio permiso. No, no, Fede, yo no le he dado permiso. Vaya, hasta que te acuerdas que tienes hijos. Morita, mi amor, ¿cómo has estado? ¿Qué tal todo con tu papá? Ojalá me lleve el diablo. ¿Qué? ¿Cómo que te lleve el diablo? ¿Qué es eso? Morita, no se dice... Escúchame, cuando llegue yo me voy a encargar mamá, de esto. Escúchame, ¿me puedes pasar? ¡Mamá, mamá, mamá! 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 ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Haber perdido tanto tiempo. He sido una tonta, una tarada. No, nada que ver, gringa. ¿Qué te pasa? Simplemente te la jugaste y no te salió bien. Nada más. No pasa nada. ¿Sabes qué pasa? Que tú ahorita estás en la etapa en la que solamente ves errores. Porque tus ilusiones no te sirvieron de nada. Pero luego tus sueños van a ser otros. Vas a ver. Todo pasa. Todo pasa, gringa. Y yo voy a estar aquí para lo que necesites. En serio. Y así, poco a poco,
cambió. Y ahora viajo con tanto dolor, con todo eso que fuimos tú y yo. Debo de escapar, gritar hasta llorar. Pero la vida siempre vuelve a empezar. Quieres un grupo de ex amigas desconocidas, acá estamos. Ay, queremos que estés bien, Lore, de verdad. Y que no hagas ninguna locura porque esta semana ya estuvimos presas. Lore, ¿qué vas a hacer? No sé. Debería ir a gritarle sus cuatro verdades en la cara y que todo el mundo se entere la porquería que es. Pero hazlo, anda y dile lo que quieras decir. No vale la pena que sufras por alguien así. Y luego, si te sientes mal, lloras. Y si te sigues sintiendo mal, chupas. Y te abrazamos hasta que se te pase. Como cuando éramos chicas. Y llorabas por cada defecto que te verdad. Metías. Oye, elegías, pero horrible, Lina. Ya es hora de que consteles eso, Lorena. No podemos seguir así. Lore, yo sé que... No empieces. Ahora me vas a escuchar tú a mí. Lore, no te escúchame. Quiero escuchar, Alejandro. ¿Cómo pudiste, ¿eh? ¿Cómo lo permití? Permití que me vieras la cara de estúpida, que me mintieras. Yo no merecía que me mintieras, merecía que me dijeras la verdad. Mira, yo no sé si estoy perdiendo el amor de mi vida. No sé si me voy a casar. No sé si estoy muy vieja para tener hijos o si voy a tener cuatro y me van a hacer abuela. No sé si me voy a morir mañana. Lo único que sé es que no te quiero volver a ver nunca más. Eres el amor de mi vida, yo te amo. Alejandro, vas a tener otro hijo con tu mujer. Anda a tu casa, hazte responsable. Y a mí déjame en paz. ¿Qué es eso que viene ahí? Ay, por Dios, es una torta con 450 velas. ¡Ay, qué bien soy! ¡Ay, esto como un pan! ¡Se me ha salido bien! ¡Ay, vale! ¡Dice porque ya no celebro! A partir de los 40 de ustedes, el baranda, basta con eso. Eres bella, preciosa, hermosa. Es tu espíritu, joven. ¡Ay, mi espíritu! ¡Qué consuelo, francamente! ¡Ay, mía! Pero si eres más brillante que esa antorcha olímpica que viene hacia nosotras. ¡Gracias! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! Es de Leo. Mi querida Connie. Hoy no solo cumples años. Hoy celebras los años vividos. La vida es un conjunto de momentos buenos, no tan buenos, y aún mejores. Cada uno le pone luz propia al camino que recorremos. Y si en cada paso que damos dejamos el corazón, esa luz no solo nunca se apagará, sino que también alumbrará el camino del resto. Celebremos la vida, que ese es el secreto. Toma un momento, disfruta, baila, celebra. Y quítate esa peluca, que te ves más linda sin ella. Leo. Oh.
pitas, Platón. Camino en la oscuridad. Y ahora que quiero escucharme, no sé ni dónde empezar. Y así. ¿Qué haces acá sentada solita, mi niña? Dormí. Dormí toda la noche. Dormí sin preguntarme constantemente por qué la vida me está haciendo esto. Tengo esperanzas, Carmelita, de que algo mejor va a venir. Porque no se puede sentir más dolor del que estoy sintiendo ahora. Va a pasar. Vas a ver. Va a pasar. Tengo miedo de no volver a ser la misma. Pero es que no vas a ser la misma. Vas a ser una mujer más fuerte. Una mujer capaz de lograr todo lo que se proponga. Cualquier cosa. ¿Sabes? Creo que todos somos capaces de hacerlo todo por nosotros mismos. Por los demás. Por no quedarnos con las ganas, ¿di? La vida lastima, sí. Duele, mi niña, mucho. Pero también nos hace felices. Y si no nos gusta la vida que tenemos, pues la cambiamos, ¿sí? ¿Sabes qué más nos da la vida? Oportunidades. Sí, siempre, siempre hay una segunda oportunidad. Para amarse, para formar familia. ¡Vamos a ser abuelos! Una oportunidad para terminar lo que dejamos pendiente. Chicos, les quiero contar que cuando regrese voy a cambiar las cosas un poco. Una oportunidad para sanar las heridas. Sea lo que sea que decidas, gringa, prométeme que vas a estar bien. ¿Sabes? Creo que esas oportunidades no son otra cosa que la aceptación de lo que nos pasa. Y así poder hacer las paces con uno mismo. Thank you.
Y maneja, por favor, con prudencia, porque no hay llanta repuesto. Ustedes se pasan, ¿no? Mira, ¡ah! Fresca, ¿eh? No. Sí, pero hay gata. ¿Super mamá? ¿Lista para el viaje? Cuídense. Te cuido tu camioneta. Sí. No te Gracias. Preocupes. Suerte. Chao, chicas. ¿Qué? Espantoso es esto. Chao, chicas. Ay. Chao, mamá. Cuídense mucho, Mauro. Hermano, buen viaje. ¿Quieren que te quedes? Aunque sea un ratito, ¿no? Sí, pues. Voy a trabajar desde acá, así que todo bien. Bien, bien. Y después ya se ve qué pasa, ¿no? Sí, pues. Ponte cinturón, ponte cinturón. ¡Chao! ¡Chao, chicas! ¡Chao! ¡Ponte cinturón! ¡Manda fotos del nieto, Connie! Hoy como ayer te encontré en el mismo rincón que te guardo en mi corazón.
like a sunshine. Feeling like a sunshine. Feeling like a sunshine.